Muy buenos días, estamos ya en vivo desde Conciencia en Acción con este programa que todos los lunes te acercamos para que tengas una mejor calidad de vida, para que puedas comer sano, saludable, rico, de la mano de la licuadora, de la mano de la juguera. Te invito a un jugo, segunda temporada, programa número 17 de este programa que lo empezamos el año pasado con 33 programas que fueron un éxito, y este año lo continuamos dándote más recetas, más opciones, más tips para que tu calidad de vida mejore. Vamos entonces a empezar con el programa de hoy. Sabés que si estás en vivo podés escribirme, estoy acá con la computadora también para responderte en el momento lo que tengas de curiosidad, de pregunta. Podés, como yo estoy haciendo ahora, compartir el video, compartir el programa a quien quieras, regalarle salud, regalarle bienestar. Yo ya estoy acá compartiendo el programa que emitimos desde la Universidad de la Conciencia. Lo estoy compartiendo, por supuesto, en mi página Matías Amadasi, que te invito a seguir, donde todos los miércoles hacemos el otro programa, que es El Arte del Buen Comer. Si no lo viste, te lo recomiendo. Compartiendo. Y empezamos entonces con el programa de hoy. Siempre le agradecemos, por supuesto, a quienes nos acompañan desde el principio hasta el fin, que es Aceite de Coco, God bless you, aceite de coco el más buscado del mercado argentino, aceite de coco virgen y aceite de coco neutro, con sabor, sin sabor. Yo lo uso en todas mis recetas, mis preparaciones que uso con calor, con cocina o en el servicio de catering. También lo uso el aceite de coco, porque al exponerse al calor no se deterioran sus grasas y sigue siendo igual de saludable y rico. También le agradecemos a Espirulina de Abogado, la espirulina que todas las mañanas ahí en mis jugos, en mis aguas con limón, hay un poco de espirulina. En mi caso yo consumo espirulina granulada, pero si te falta energía de repente puedes consumir también espirulina en cápsulas con guaraná, 100% naturalis, espirulina y guaraná, que te levanta la energía también y te provee también de vitaminas, minerales, aminoácidos que tiene ya de por sí la espirulina, el alga espirulina, una alga verde azulada de primera calidad. Y también le agradecemos a nuestra última incorporación, Duleco, que es el primer dulce de leche de coco del mercado, una incorporación bellísima, te la voy a llevar ahí para que la veas. Duleco, el dulce de leche de coco, sí. Lo puedes conseguir ya en tus tiendas favoritas. No, todavía no están en las tiendas favoritas, pero sí puedes ingresar en el Instagram, buscar Duleco saludable y ahí escribir: quiero un pote de dulce de leche, quiero un kilo, quiero 10 kilos, o quiero ser distribuidor, o quiero elaborar mis preparaciones gastronómicas con este dulce de leche. Así que ya te recomiendo que puedas ir a Instagram, buscar Duleco saludable y poner seguir, o también, por supuesto, en Facebook y en ningún lugar más. Vamos entonces a empezar con el programa de hoy, donde te traigo algo que le agradecemos a quien seguramente lo va a estar viendo el programa, que es una persona que aprecio mucho desde su conocimiento en la industria gastronómica, en la industria alimenticia, no gastronómica, y que es alguien muy pragmático y muy práctico. Es alguien que lo aprecio por su conocimiento, por su persona, por su avidez, y por su, justamente porque siempre tiene ideas que pueden de repente hacerte un salto, hacerte un clic en algunas cosas que estás pensando vos desde mi lado tan, tan idealista, tan soñador, y tan también como llevo mi vida, que es muy, muy saludable de por sí en el día a día. Esta persona me lo bajo un poquito a tierra y me dice: Matías, ¿cómo puedo hacer yo que no tengo tiempo, mi mujer y yo que no tenemos tiempo, que llegamos a casa, cómo podemos hacer para consumir un jugo, uno de esos jugos que haces vos todos los lunes, que no tengo ganas de ponerme a conseguir los ingredientes, todos esos ingredientes, pero que sí puedo de repente tener un domingo para hacerme, puedo mantenerlos en la heladera, puedo... No me es práctico todos los días hacerlo, aunque sea práctico y fácil. Bueno, para la mayoría de las personas parece que hoy no es práctico ponerte la licuadora al lado, los ingredientes acá. Así que me dio la idea justamente de hacer los jugos en cubitos de hielo. Así es,
Tiene sus restricciones a nivel nutricional que pueda tener la parte fresca del alimento, pero el cubito de hielo es muy práctico y te voy a mostrar por qué es muy práctico. Porque yo pongo el cubito de hielo, le pongo agua y lo tengo listo. Le pongo el cubito de hielo, le pongo fruta y lo tengo listo. Y el cubito de hielo no es agua clorada, sino es mucha cantidad, en este caso, de verdura. Entonces vamos a hacer ya este cubito para que sepas cómo hacer este cubito de hielo que te estoy diciendo. Para que sepas qué tiene este cubito de hielo y para que vos después en tu casa puedas inventar. Y el domingo que estás libre, te haces la heladera, te la llenas de cubitos de hielos, de frutas, verduras, hortalizas, condimentos, especias, y después tenés tus cubitos prácticos para hacerte vos y para hacerte, por supuesto, a tus hijos, a tu familia, unos ricos licuados. Entonces, vamos a empezar con estos cubitos de hielo que los hice anoche. Los tengo hechos con espinaca. Entonces, fíjate, la espinaca la lavo y la pongo con todo. Le saco, si quiero, esta parte del cabito, que es una parte muy fibrosa, que es la que enraiza en la tierra, pero lo demás, todo el tallo va dentro. Así aprovecho al máximo esplendor toda la espinaca. Puedes hacerlo con otra verdura, ¿eh? No solamente espinaca, sino con lo que quieras, con lo que tengas. Entonces, espinaca. Acá le voy a agregar a mi cubito clavo de olor. O sea, mis licuados posteriores van a tener también ese aroma clavo de olor. Le voy a poner hinojo, semilla de hinojo. ¿Qué cantidad? Ojímetro. Jengibre. Centímetro más o menos. ¿Y qué más le podemos poner? Le voy a poner un poquito de cáscara de naranja. Ahí, esto le va a dar también aroma naranja. Y lo puedo poner también, mirá, fíjate esto, ¿ven? Con jugo de naranja, el cubito. Yo esto lo hice con agua, pero los puedo poner con jugo de naranja directamente. Así no le agrego agua. Y tiene mayor contenido nutricional y mayor sabor tus cubitos. Te mando un gran abrazo, Elena, desde Córdoba, que está saludando ahí, que dice genial. A ver cuándo volvemos a Córdoba, mis cordobeses queridos. Entonces, jugo de naranja. Una naranja. Vamos con otra naranja. Yo lo exprimo así con la mano, bien a lo rápido, bien a lo rústico, como me encanta a mí cuando estoy cocinando para mí, por supuesto. Esto tiene el mismo contenido nutricional, te lo vuelvo a decir. Hay una cosa que se pierde desde ya. A los que conocen de energía, el alimento tiene energía, tiene vibración energética, entonces... ya cuando lo estoy licuando y cuando lo pongo en el congelador, ya esa vibración justamente baja, desciende. Eso hizo para qué me sirve esa vibración energética. Es algo que a vos se transmite. Por eso un alimento vivo, un alimento con sacado de la naturaleza, tiene una vibración diferente de energía y a vos también te levanta energéticamente y te ayuda a transmutar cosas que de repente no tengas, que hoy tengas bloqueadas en tu cuerpo, en tu vida. Te ayudan por eso los alimentos vivos, con vitalidad. Y después hay cuestiones más nutricionales, que lo que puede ser las moléculas de agua en el congelador, esos cristales de hielo del agua, pueden romper algunas cuestiones nutricionales que justamente le bajen la calidad nutricional. Pero no te va a cambiar tanto, como si puede cambiarte mucho el tomar un cubito en polvo. Entonces, en polvo artificial, por supuesto. Acá tengo todos los ingredientes. Yo le voy a agregar un ingrediente más, que es, yo lo uso principalmente por cuestiones nutricionales, que es el agar-agar. El agar-agar también es un alga que, si la activas en calor, gelifica. Si no la activas en calor,
y la licúas, le ayuda a dar estabilidad a las preparaciones. Es decir, no gelifica, pero sí le ayuda a dar estabilidad. Entonces yo le voy a agregar acá agar-agar, y aparte tiene una, es un alga que tiene mucho contenido nutricional, tiene nutrientes y es aparte rica en proteínas. Entonces acá le estoy sumando también cualidades nutricionales al jugo. Y acá lo que voy a tener es la licuadora. Y acá en la licuadora tengo un palo. Si no tenés este palo en tu licuadora, podés ir haciéndolo de a poco o agregarle un poquitito más de agua. O sea, la encendés, le pasás la cuchara apagada, o sea, le encendés, licúa, no te licuó todo, la apagás, le pones la cuchara, la mezclás un poco para que agarre todas las verduras y la volvés, le sacás la cuchara y la volvés a encender. Eso para que no se te rompa la cuchara. No le pases la cuchara con el licuador prendida. En este caso, si no, el palo, que hoy casi todas las licuadoras lo tienen, y lo vamos a hacer. Las especias que le puse y la naranja. Llenamos la cubetera. Si quisieras poner un emprendimiento de esto, necesitas un batidor de frío y estos cubitos se congelan rápido. Y esto después necesitas una logística para distribuirlos en las casas de tus clientes. Entonces tenés ya una distribuidora de jugos, de cubitos de hielo para por supuesto agregar después a como vamos a hacer ahora nosotros. Y esto lo llevo al congelador. Acá me quedó, entonces esto me lo voy a tomar yo como un jugo de espinaca. Y vamos a hacer el licuado como vos lo harías en tu casa, por supuesto. Vos en tu casa tendrías ya congelado, entonces vamos a la magia de la cocina, sacamos el cubito congelado del congelador. ¿Cuántos le ponemos de cubito de hielo? ¿Le ponemos uno? ¿Le ponemos dos? Yo ahí recién licué un atado de espinaca. Fíjate, comprás barato la espinaca, cuatro atados... ¿Qué te puedo decir? $1. Somos internacionales, por eso lo digo en moneda extranjera. Compras 4 atados de espinaca, $1, 6 atados de espinaca, $1. Eso lo llevas a tu casa. Las limpias, las licuás, las congelás y tenés ya las espinacas en cubito para usar en otras preparaciones. Podés usarlo no solamente para hacer los licuados, sino también podés usarlo para de repente agregárselo a una sopa de espinaca. Si lo puedes agregar a una salsa de espinaca, al relleno de alguna tarta que hagas, bueno, acá tenés espinaca ya procesada para agregarle al relleno. Y no caes en usar esas espinacas que están ya muy manipuladas del mercado o que no son reales. Entonces, ¿cuánto le ponemos de espinaca a este licuado? Un cubito, dos cubitos de espinaca y vamos a ver con dos, a ver si sale... Como a mí me gusta. A mí me gusta bien intenso, el color verde bien intenso y el sabor verde bien intenso. Voy a hacerlo de banana este licuado. Entonces le puse cubito de espinaca, banana. A quien me dio la idea de esto, la banana. ¿Es fácil de pelar? ¿Es fácil de poner la banana en la licuadora? Sí, es fácil. Bien. Entonces banana, agua. Ahí le puse dos bananas. Agua y vamos. Okay.
Y voilà. Este segundo paso sería que vos salías en tu casa cuando llegás a la tarde y que tenés ganas de tomarte un licuado bien fresco, saludable, y tenés el cubito en el congelador. Sacás, le pones la fruta que quieras, le pones agua directamente sin otra fruta, y tenés ya el licuado listo. Fíjate que es color bien verde, bien espeso, les puse las bananas, un poquito de agua y ya tengo un licuado de fruta y verdura súper rico. Una maravilla, y te recomiendo empezar a probar justamente también con estas especias, o sea, que le puse clavo de olor a lo que es, son los cubitos que hicimos al principio, clavo de olor, semillas de hinojo, jengibre, eso le levanta la calidad nutricional y le da otros ingredientes, otros sabores, otros saberes a tu licuado y a tu paladar. Abramos nuestro paladar, conozcamos nuevas opciones que hay en la naturaleza, conozcamos nuevas oportunidades para incorporar en nuestros platos, en nuestros licuados, en nuestras preparaciones. Comas lo que comas, agregale también amplitud a tu mira. Mirá para todos lados, que en la naturaleza siempre está lo que buscas. Te mando un gran abrazo, te recuerdo esto, te invito a un jugo. Producción original de Conciencia en Acción y Matías Amadasi. Te recomiendo ir a mi sitio web Matías Amadasi y recorrer ahí, que hay muchos servicios que te pueden ser útiles. Y desde la Universidad de la Conciencia, desde donde enseñamos y promovemos todo un estilo de vida consciente, te invito también a adentrarte en la Universidad de la Conciencia para que vos empieces también a llevar más conciencia en el día a día, en todos los actos y en todas tus más facetas. Te mando un gran abrazo, que tengas un excelente lunes, si estás en vivo, si estás viendo en diferido, que tengas una excelente vida, y nos vemos el próximo lunes en Te Invito a un Jugo. Mañana martes, acá le pongo en paréntesis, mañana martes empieza Enneagrama Sistémico, de la mano de Lucía Inserra, referente de Enneagrama en Latinoamérica, desde hace más de 26 años trabajando con el Enneagrama, dedicándose al Enneagrama exclusivamente en el ámbito personal, familiar y corporativo. Y el miércoles, el arte del buen comer, a las 8 de la noche, el miércoles el arte del buen comer, y mañana martes a las 5:30 de la tarde, también en vivo por este mismo canal, de la Universidad de la Conciencia, Enneagrama Sistémico con Conciencia. Un gran abrazo, le mando un saludo también a quien me dio esta idea de los cubitos de hielo, sabrá él quién es, y nos vemos. Chau, chau, chau.